La vuelta hacia Milán comienza aquí, en San Giorgio del Sannio. Esta etapa de 171 kilómetros llevará a los corredores hacia el norte, a Frosinone, sobre un terreno que en teoría favorece a los sprinters. Dista mucho de ser llana, pero no habrá nada parecido a las subidas de los últimos días. Eso sí, el perfil accidentado de los últimos 25 kilómetros es terreno abonado para corredores explosivos. No dejen de prestar atención a lo que pueda pasar. Hola, hola a todos. ¿Cómo tal? ¿Cómo estáis? Vale, esta es una etapa llana, como estamos viendo. Creo que voy a intentar con Igoi Martínez o con Churruca, que son de los más combativos que hay. Voy a intentar alguna cosilla. Vamos a ir subiéndolos. Vale, ahora estaré un poquito concentrado. Siempre mientras eso estoy subiendo. Y ahora vamos a empezar a Churruca, ya le he puesto. Igoi Martínez. Bueno, aquí el tapón que se hace siempre. Hasta Loza. Bueno, Samuel ya está el sexto en la general. Allá se va ahí escapando. Rubén Pérez aquí está bastante bien colocado, la verdad. Vale, Rubén Pérez lo dejo. Este tiene a Landa. Landa, vale. Vale. Igor Antón, que sigue con el maillot de la montaña, lo dejamos ya por aquí. Vale, está Arloza. De momento no se ha escapado nadie, están todos tranquilitos. Bueno, ya empiezan, creo. Igoi Martínez. Ataca. Ataca Igoi. Vale, Churruca. Se quiere ir en solitario, parece que había planeado atacar desde lejos. Pelotón ha levantado un poco el pie. El equipo del líder no debe estar muy preocupado por la escapada. Vale, vamos a dejarlo aquí, vamos a bajarle de pulsaciones. Ahí, vale, Samuel Sánchez. Ya más o menos voy controlando un poquito los juegos. Samuel, ¿qué haces, tonto? ¿Qué es tu compañero? Gorka, para. Para, Gorka. Vale. Vamos a poner a... Se quiere marchar en solitario, ¿qué ganas le está echando? A ver, Pérez, a ver a quién le ponemos que lo proteja, Samuel. A Churruca. Igoi Martínez, no. A Churruca. ¿Dónde está? Estás muy atrás, macho. Sigue subiendo. Vamos a poner lo que proteja a Samuel Sánchez a Churruca. Aventura llega a su fin. Los escapados han sido cazados por el grupo. Y Mikel Nieve que proteja a Igor Antón. Vale. ¿Y dónde está Churruca? A Churruca no. Churruca es demasiado potente. Vamos a ponerlo para que... Vamos a poner a Starloza. A Starloza que proteja a Samuel. Y Samuel tiene el maillot este de la regularidad. Está aquí, vale. No, este no. Mierda. Bueno, que suba, que suba. Porque si no... Las cosas están calentando en la cabeza del grupo. Ahora enseguida voy con... Sube. Ay, no lo tengo, no lo tengo a tiro, venga. Bueno, Samuel ya está el sexto en la general. Aquí sí, venga. Vale. Vale, vamos con Igor. Con Igoi, que los confundo. Igoi Martínez, vamos a bajar. ¿Qué haces? Me voy. Cógelos. Píllalos, venga. Coge a Perry. Un minuto entre los escapados y el grupo. Coge a Perry. Ten Dam. Esta es una buena rueda. Bueno, ¿acabas de cogerlos o no? Joder. El pelotón ha aminorado la marcha. Los equipos representados en la fuga obviamente no van a tirar. Y depende de los demás el organizarse para cazar. Vale. Un pequeño grupo está intentando separarse del pelotón. Vamos a ponerle que de relevos, pero claro, que de relevos flojito al 60 y 57. Vale, ya está hecha la escapada. Ya está hecha la escapada. Da relevos ahí al...
55, un poquito Ataque más de un rata. corredor. Ya vamos a poner aquí a Churruca que vaya ya por los bidones. Aunque da tiempo, pero bueno. Vale. Vamos a hablar de la última. De la última etapa, que ha sido la primera de montaña. Ahí vamos a poner esta cámara. Demasiada calma para y estos bueno, luchadores vamos a que poner deciden probar la fuga. A los escapados. Ha ganado Rigoberto Urán. Parece curioso que hablé de Urán en la etapa que ganó Samu Sánchez, la anterior, que ganó en el juego, porque la realidad está un poquito. Está un poco mal de forma, la verdad. No sé si al final se quiere preparar la. Se está preparando la Vuelta a España. No creo que vaya al Tour. Si está corriendo el Giro, no creo que vaya al Tour, sinceramente. Hará Giro, Giro y Vuelta. Me da a mí. Aunque bueno, me puedo equivocar. Están llamando por teléfono, pero ahora mismo estoy grabando, no puedo cogerlo. Y bueno, ahí están tirando fuerte, para no dejarme coger. A ver, a ver. Alexandre Vinokourov trata de salir del grupo en estos momentos. Vinokourov, mira, vino. Persecución cada vez más el que cerca decía que se retiraba. Y bueno, a ver si dejan de llamar. Vale, ya está. Vale, y bueno, es curioso, la verdad, que ganara Rigoberto Urán. Bueno, es curioso dentro de lo que cabe, ¿no? Porque, como dije, es un ciclista que para mí es el que veía más fuerte, ¿no? Del Sky en el Giro de Italia, sinceramente. Y bueno, ahora yo creo que tendría que ser el primer hombre, Rigoberto Urán, porque ha demostrado que baja muchísimo mejor que Wiggins, que incluso Eddy Merckx le dijo que bajaba como un novato y él reconoció que sí, que desde la caída está bajando mal. Y bueno, también está subiendo mejor. Y en contrarreloj, vale, no es tan bueno en contrarreloj como Wiggins, obviamente, pero bueno, la contrarreloj que queda es una cronoescalada. Que la verdad es que le puede favorecer bastante más a Urán, yo creo, que a Wiggins. Así que yo pondría de primer hombre ya a Rigoberto Urán. Se merece la oportunidad. Otro que está haciendo un giro increíble es Betancourt, que ha quedado segundo en dos etapas. Increíble, esperemos que gane alguna, la verdad, porque se lo está mereciendo. El primer año que está en un equipo UCI Pro Tour lo está haciendo tremendo. Lo que pasa es que el Giro siempre es una carrera que se le da muy bien a los colombianos porque son muy valientes. Se la juegan mucho bajando. Y bueno, son muy duros, ¿no? Les va bien el calor, el frío no les afecta, no los atenaza. Y la verdad es que les va muy bien, ¿no? El Giro de Italia. Y bueno, referente a los españoles, Inchausti se puede decir que está en su nivel. La verdad, quedó noveno en la etapa, me parece, está noveno en la general. Y bueno, sí, Inchausti la verdad es que está a su nivel, ¿no? A ver si puede ganar alguna etapilla o algo. Yo pensaba que la progresión que estaba llevando era muy buena, que era capaz de todo, pero bueno, no sé. No sé, no sé, vamos a bajar un pelín de fuerza de hoy, que creo que la barra ya está. Vale. Y bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver al final, va a ser, yo creo que será un top 10, Egoy Martínez, pero bueno. Robert Gesink, vamos a hablar de Gesink, es un ciclista que siempre ha sido tipo escalador. La han mejorado tanto dentro de lo malo que era en contrarreloj, que ya no es ni escalador. O sea, es un contrarrelojista mediocre y es un escalador del montón ahora mismo. Robert Gesink, la verdad. Ciclista que bueno, tiene ya creo que 20, cumplía, no sé si ha llegado ya a cumplir los 27, pero por ahí andará. Y bueno, hasta los 30 y algo. Ahora los ciclistas, además, cuanto más rinden es cuanto más mayores se hacen. Y bueno, veremos a ver, ¿no? Si progresa o algo, pero bueno, yo ahora mismo más que un líder lo veo un gregario de lujo. Yo creo que Gesink, lo mismo que le ha pasado a Krausiger. Krausiger fue un hombre libre, tuvo la oportunidad de ser líder, lo hizo muy bien sus primeros años y ahora ya se va a convertir en un gregario de lujo, yo creo. Pues a Gesink le va a pasar, yo creo que lo mismo. Vamos a poner a Egoy Martínez que coja el avituallamiento. Y bueno, de Cadel Evans. Cadel Evans se está yendo a muerte en el Giro.
La verdad es que es un tío que esa manera que tiene ahí en la bicicleta cuando sube para arriba la carretera, que va súper agachado de pie, bueno, de pie súper agachado, es curioso, ¿no? ¿Cómo va? Es bastante espectacular, ¿no? Es un poquito parecido también a Beukler, de ahí ese estilo tan espectacular en la bicicleta. Lo está dando todo, ya. Samu está aquí, no sé qué le está pasando a Samu, que está pasado de revoluciones, ¿eh? Porque están yendo rapidísimo, ¿eh? Pero Samu está aquí regularcillo, ¿eh? Bueno, están yendo a muerte en el pelotón. Fodre cómo están yendo para cogerlos. Qué locos. Bueno. Bueno, uno que sí que lo está haciendo muy bien de los españoles es Rafael Valls, el de Vacansoleil. Lo está haciendo increíble, la verdad. La primera etapa de montaña, dentro de sus posibilidades, ha aguantado muy bien. Yo creo que es el hombre que va a intentar hacer la mejor general, clasificación general posible con Vacansoleil. Y bueno, es un corredor todavía que tiene margen de mejora. Y yo la verdad es que lo veo capaz de hacer cositas a este bravo ciclista español. Y bueno, Gorka Verdugo ahí como lugarteniente de Samu en el Giro aguantó hasta el último puerto, igual que Goy Martínez. Eros Capecchi aguantó también ahí. Bueno, lo de Cobo es un punto y aparte. No sé si alguien podrá decirme si ha ido Cobo realmente al Giro. Este ciclista, no sé. La vuelta este espectacular que hizo con el Geox, el equipazo que tenía Geox, la verdad, tenía a De La Fuente, a Menchov, a Carlos Sastre, al propio Juanjo Cobo, fijaos el equipazo. Y no sé qué le pasa en la cabeza a este ciclista, la verdad. Que desaparece. Desaparece del ciclismo y luego vuelve. No lo sé, la verdad. En cuanto le pasó lo mismo cuando llegó al CAIS de Pa, que venía del Fuji Cerveto, que le hicieron un buen contrato, supongo, en el CAIS de Pa y a partir de ahí. Y a partir de ahí la verdad es que fue en caída. Y dijo que estaba a punto de dejarse el ciclismo. Machín confió en él. Hizo una vuelta súper espectacular ganando a Chris Froome, a Purito. Que Purito estaba, yo lo vi genial, súper fino en esa edición, en la del 2011. Y la verdad es que no sé. No sé por qué desaparecerá el ciclismo. Hizo una vuelta a España flojísima. Y bueno, esperemos que se pueda recuperar, ¿no? Juan José Cobo Acebo. La verdad. Vamos a poner ya el último avituallamiento con Churruca, aunque les queda una botella y media, pero debería de valer. Pero bueno, mejor que sobre que no falte. Vamos para allá. Ahora empezarán a ir rapidísimo. Vale, sí que he hecho bien cogiendo este último. Bueno, pero están yendo rapidísimo, ¿eh? Cuidado, cuidado. Vamos a ir ya bajando la velocidad. Le saco un minuto 40 casi. 1:37, es poquillo. Vale, aquí está picando para arriba a lo bestia la etapa, la verdad. 1 minuto 37. Aquí podría lanzar un ataque del copón. Con Egoi. Que está. Atención, Módolo, se ha ido al suelo, esperemos que no sea nada. Módolo, o sea, se ha ido al suelo, vale. A 20 kilómetros para el final, la ventaja está en torno al minuto. Parece complicado que puedan mantener sus opciones hasta el 1:40, final. 1:40, bueno, ahí va a estar. Ahí Garden van a ir dándolo todo. Barry, el canadiense, y Tendam, que bueno, Tendam es un tío peleón. Aquí Egoi, ¿cómo vas?
Vale, Samu Sánchez está aquí que tiene menos 2. Vamos a ver que esté bien colocado para estos últimos. Vale, están perfectos. Atención, está perfecto Bradley colocado. Wiggins. Se ha ido al suelo, esperemos que no sea nada. ¿Se ha perdido Wiggins? Bueno, está tirando aquí el Cervelo. Con el Omega. Un kilómetro, un minuto 25. Faltan 18 kilómetros. La bicicleta, o sea, la etapa ligeramente tira para adelante. Para arriba. Para adelante siempre tira. Tira para arriba. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver, no sé si atacar. Si atacar con Egoi. No sé. Le queda un bidón y un poquito, no le hace falta, la verdad. Además, el agua esa que tiene pesa, o sea que está yendo rapidísimo el pelotón. Está sufriendo a Starloza. Verdugo está con más 2. Igor Antón con más 1. Un minuto 13, no sé si van a llegar, la verdad. 15 kilómetros. Los corredores están imponiendo un ritmo bastante elevado. Los corredores están entrando en los últimos 15 kilómetros. Vale, vamos a intentarlo. Ataco. No, Samu Sánchez no, hostia, que se me ha ido la perola. Que se me ha ido la perola. Ha atacado Samuel. Madre mía. Atención que Samuel Sánchez está atacando. Sí, eso digo yo. Eso digo yo. Vale, estás ahí, ¿no? Vale. Que se me ha ido la perola totalmente. Este demarraje va a hacer mucho daño en el grupo. A ver, le voy. Tira. Vale, hasta aquí. Vamos aquí a poner el. Vamos a bajar pulsaciones. Gel. 10 kilómetros. Venga, el Goy. Vamos a animarlo. 11 segundos saca. 8. No, me cogen. Los corredores están entrando en los últimos 10 kilómetros. Me cogen y saco medio minuto. Está dispuesto a ceder. Medio minuto al pelotón. Los escapados han decidido rendirse y van a ser absorbidos por cogido, el pelotón. Me han cogido. No les han dado opción. Los equipos de los sprinters ya están organizados. No van a permitir nada. Va a haber sprint. Bueno. Uno de los favoritos en crisis. Vale. Vamos a poner aquí a Samu y a Igor Antón. Que se pongan aquí a colocarse bien. A Samu también. Colócate. Y Mikel Nieve, bueno, le lo pongo porque es de los que mejor van también en la general, ¿no? Bueno, para el cuadragésimo algo, pero bueno. Vale, vamos últimos 5 kilómetros. Vamos con Samu, que está aquí perfectamente colocado. Caída del líder, la carrera puede cambiar. Este puede ser el ataque, está abriendo hueco. Caída, un corredor está tirado en la carretera. Salir el ataque, seguir. Le pongo seguir el ataque, venga. Y Igor Antón también puede. Está muy atrás. Está muy atrás Igor Antón. Vamos a ponerle que suba. Vale, a ver, Samuel Sánchez adelanta todo, pero bueno, aquí es un final ahí curioso, que se puede hacer alguna cosilla, vale, vamos a ver. Ahora estoy concentradísimo, como veis, ahí Samu que le sigue el ataque. Caída masiva en el grupo, pero no parece muy grave. Vale, espera. Le ponemos el que siga y barra de esfuerzo. Al 71, vale. Que se ha sentado ya Cadel Evans. Vamos, Samu. Le ponemos el gel. Ahí me está siguiendo Scarponi. Que suba. Ahí. Vamos a pararlo. A ver, espera, apárate. Queda 1,5 kilómetros donde esté Corantón. Bueno, ahí me he escapado con 3.
Igor Antón que ataque. Y Gel. Y Mikel Nieve, igual. Ataque. Y Gel. Y a petarlo ahí. Igor Antón. A petarlo. Vale, vamos a poner a Samuel. Que puede ganar su tercera etapa. Atención. Queda 1,5 km. En bajada. Samu baja de muerte. Me están chupando aquí rueda. Así que vamos a ver. Me están chupando ahí rueda a la bestia. Estamos sacando 20 y pico segundos. Vale. Vale, vamos a atacar. Atacar y a muerte. Llega la locura con la llegada masiva del grupo. Vamos Samuel, aguanta Samu. Aguanta Samu, sí, Samu va a ganar su tercera etapa. Gana Samu. Tercera etapa y va a picar tiempo, supongo que algo en el pelotón. Toma ya, Samu, qué bárbaro. Ahí está, con la publicidad del As. Victoria para Samuel Sánchez. Qué bravo, Samu. ¿Y dónde está Igor? ¿Dónde estás, Igor Antón? Bueno, Igor Antón y Mikel Nieve. Vamos a poner ya todos que ataquen aquí ya. Y si pueden aquí pillar algo. Vamos, está lejísimos. Porque a Verdugo, que también puede pillar ahí una buena posición. Hasta Arloza. Que también estaba ahí más o menos bien colocado. Bueno. Falta Mikel Landa. Mikel Landa, que era el que estaba peor, que estaba casi el 100 en la general. Ahí está. Y Rubén Pérez, que estaba aquí bien colocado. Bueno, mejor colocado, que un poquito mejor. Vale, vamos a ver Igor Antón, que va a ser el cuarto. Va a ser el cuarto o quinto. Bueno, el resto de corredores. Mikel Nieve y Igor Antón, perfecto. Perfecto, la verdad. Bueno, increíble, ¿eh? Increíble etapa. Quería hacer la de transición y Samu Sánchez ya lleva 3 etapas. Increíble, alucinante. Genial. Cuando me callo así, que acabo la etapa, mientras van llegando estoy viendo el móvil. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Y aquí tienen los mejores momentos de hoy. Ahí está, qué sprint, ¿eh? Qué sprint, qué bien hecho Samuel Sánchez, la verdad. Qué bien jugado. Ahí las motos ahí de la canal francés. Ahí vemos como Samuel Sánchez ha sido un sprint tipo los Juegos Olímpicos. En el momento que ha bajado 2 piñones ya sabía que ganaba. Qué buena, qué bárbaro. Ahí Gadret, que ha llegado tarde, la verdad. Bueno, vamos a ver el podium. Vamos a ver los podium. Con los de mi equipo. Ahí está. Hemos sido primero, cuarto y quinto. Increíble, Samuel. Digo, ahí no escucho el público, quiero oírlo. Ahí sonará que estoy tocando el volumen. En por tiempo ya, Samuel ya está el quinto. Atención, ya está el quinto Samu. Sigue recortando. Ya está el quinto Samuel. Claro, he cogido bonificaciones. Por puntos, más líder. Más líder por puntos. Y Igor Antón también se mete ahí. El octavo Igor Antón. En la montaña seguirá Igor Antón. Ahí está.
Bueno. La verdad es que comparado con la realidad, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien jugado. Y bueno, aquí está el mejor joven, que espero que gane Uran. Ya sabéis que lo que no sea que gane Uran no es real. Y por equipos ya estoy el cuarto, o sea que vamos, vamos. Perfecto. Vamos a ver las clasificaciones ahora bien. Sánchez domina el sprint. Increíble, Samuel. Vale, aquí está la clasificación de la etapa. Vale, aquí la general. Está por abajo. Aquí está. Décimo séptimo Igor Antón se mantiene. Y bueno, he cogido. A ver la de la etapa. Claro, hemos llegado todos juntos, vale. No, no han picado tiempo, qué pena. No han picado tiempo. Pero bueno, he cogido bonificación, alguna bonificación. Vale, y Wiggins que se había caído. No sé dónde estará Wiggins. Aquí está Bradley Wiggins. Ha perdido 5 minutos Bradley Wiggins que se ha caído. Madre mía. Wiggins ya está fuera, está a 21 minutos. A 21 minutos, pero es que estaba a 15. Vaya tela. Madre mía. Bueno, esto ya va a ser cosa de Henao. Aquí está Uran. Bueno, Uran cogerá Pulse. Y bueno, Uran tiene que ser el líder de Sky. Y Henao su lugarteniente. Y bueno, Samu ya está el quinto a 1.23 de Michele Scarponi, que recupera el liderato. Bueno, pues esto ha sido todo. Y nada, vamos a ver cuál es la siguiente etapa. Esta, otra. Vale, esta. Etapa de media montaña con un final duro. Que en ese final también puedo intentar. También puedo intentar algo con Samu, la verdad. Y bueno, esto ha sido todo. Hasta luego. Adiós, adiós. Chao, chao.